Bienvenidos, público hermoso y querido. Tú sí compras muebles para patearlos, ¿verdad, cabrón? Ahí en tu casa. Sí. Y co-conductores. ¿Cómo está, manda? Oiga, quiero agradecer de antemano a ese güey, me regaló esta papa. Parece un huevo seco. De viejito, no, que un huevo de... Un huevo tuyo. Gracias, güey. Mis huevos están jóvenes todavía. ¿Cómo sabes que vengo de coger? Ah, ese... Hueles a mega. Es cierto, no vengo de coger. Oye, tío Robert, no podemos decir tantas palabrotas. Ya vi que anda una chamaquitita ahí. ¿Cuántos años tiene esa niña? Si quieres, no la enfoquen, pero... ¿Cuántos años tiene esa niña? ¿Puedes gritar? Tres, gracias. Ay, sí, no. Tres añitos y ¿qué? Escuchando tres malas añitos, palabras. Sí, no. Vamos a gritar a la de tres todos, verga, por favor. Una. Dos. ¡Tres! ¡Venga! Güey, están locos, cabrón. Pensé que no lo iban a hacer, cabrón. Yo no lo hice, cojo. Yo me quedé callado, cabrón. Pero ellos me superan, güey. Vamos a gritar para noche a la de tres. No. Una. No. Dos. Tres. Pero sí da libertad, ¿no? Como decir vulgaridades frente a niños, así como... ¡Ah! Se siente uno como vagabundo que va caminando afuera de la primaria cuando era la hora de la salida, que ve un ruco gritando... ¡Ah, pendejos, culo! ¿Por qué? ¿Por qué trae a la niña? A ver, voy para allá. Nada, me parece una irresponsabilidad. O sea, me saca de onda cuando traen viejitas. Pero ya la niña... ¿De quién es esta niña, oiga? Es mía. ¿Eres mamá soltera? No. Ah, el papá, o sea, ¿dónde está? ¿Se fue? ¿Con quién? No sé. Así le dijeron al chaparrito, así, papá, se fue. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Sandra. ¿Sandra? Luciana. Ah, es un micrófono para la niña. ¿Te estás comiendo unas esquites? ¿Te gustan las malas palabras? Sí. A ver, di una, ¿le puedes decir una grosería al señor? Dile puto. Dile puto a tu tío, ándale, dile puto a tu tío. Señora, ¿quién es la fan? Yo. ¿A usted es la fan? ¿Qué? O sea, ¿de quién fue la idea de venir? De Daniel. ¿De Daniel? Ah, pues aquí este güey era mi alumno, cabrón. Pero no me presenté por culo. Ah, ¿y por qué es? ¿Por qué trajiste a toda tu familia y a otro niño cabrón aquí? Eso les enseño en mi curso, güey, a que les valga verga. ¿Tú cómo te llamas? Valga Pilín. ¿Este es tuyo? No, es hermano de ella. ¿Es hermano de Luciana? ¿De Luciana? Órale. ¿Y quién? O sea, ¿sí son muy caras las niñeras o qué pedo? A ver, mamá de Luciana. ¿Nos das permiso de que salgan tus hijos en el programa? Sí. ¿Ya es tu responsabilidad? Sí. El DIF que llegue contigo. Con el tío. No, contigo. Sí. Está bien. Bueno, DIF. Si estás ahí. DIF, si estás ahí, DIF, ya sabes qué hacer. Aquí hay otro. ¿Qué colonia vienen? De Sayavedra. Ahí en Sayavedra, DIF, no sé qué DIF le corresponda. Dos niños maltratados. No, vamos a decir cosas bonitas. Nos vemos, Luciana. Comete tus esquites, puño de poder. Dame puño de poder. Ándale. No, puño. Eso. Bueno, pues ya que estamos aquí hablando cosas de niños y que estoy en la tercera fila, vayamos a la cuarta. ¿Qué quieres ver, amigo? Nada más voy a... A ver, acá tenemos cuántas chicas. Una, dos, tres, cuatro. Y acá una, dos, tres, cuatro, cinco. No, pues voy a ir de este lado nomás. Hola, ¿cómo te llamas? Alma. Alma, ¿mereces estar en la cuarta fila? No. Él dice que sí. Sí. ¿Por qué traes una playa de salvavidas? Porque vengo del balneario. ¡Ay! Ahí sí hay chichonas, ¿sí o no?
¿Eres salvavidas? ¿En serio sí es salvavidas? No, es una playera que compré en Hollister, nada más. Ah. Hola, ¿cómo te llamas? Gaby. Gaby, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso. Dudó bastante, ¿eh? Dudó. Lo dudó, pero después me volteó a ver y dijo, chinga su madre. ¿Tú cómo te llamas? Paloma. Paloma. Paloma negra. O sea, no tú, me acordé de la canción. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso, chinga. Eso. A ver, ay, aquí hasta su escotito se trajeron. ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria, ¿mereces estar en la cuarta fila? Poquito. ¿Te gusta la Gloria? Está amamantando. ¿Está amamantando? Ah. Para los que no ven, el esposo dijo, está amamantando, y la esposa procede a darle un codazo al cabrón. Ey, es trampa, si te quitas de la cuarta fila, amamantando no se vale, por favor, le das lugar a una de chichis natural. No, no es cierto. No. ¿Son naturales? ¿Son naturales? Sí, son naturales. O sea, no es como que se las llene el ala, güey, o Alpura, cabrones. La leche que... Del milagro de la vida. Sí. No, ¿cuántos meses tiene tu bebé? Va a cumplir 5 meses. Dice, va a tener que cumplir 6 años. Sí. Fíjate que yo tenía a mi jefa Fernanda Tapia. No saben que yo trabajé con Fernanda Tapia en el almohadazo. Fernanda tenía 6 años su niña y de todas maneras le daba chichi. No. Ahí en los cortes a comerciales, te lo juro, de repente que lleva la niña, le decía, jefa, y la Fernanda se levantaba y la niña empezaba y ya vamos al aire. Entonces ya le decía, ya vete para allá, y se la agachaba. Tío, yo tengo 35 y quiero confesar que mi esposa me sigue dando chichi, güey. 32 y también. ¿Te sigue dando chichi a pesar de que estaba mandando? Ya la probaste, ¿verdad, cabrón? ¿Sí la probaste? Fue un error. Fue un error, dice. Fue un error, estaba yo chupándolas y se salió. Sí. Pensé que era otra vieja. Soñé que era un bebé y... Ok. Fue sin querer. ¿Es muy incómodo estar amamantando? No, a mí me gusta amamantar. ¿Ah, sí? A mi bebé. Ah, sí. A mi bebé, pinche viejo cochino. No. Es que lo dijo mucho. A mí me gusta amamantar. A lo mejor me voy para acá. ¿Tú cómo te llamas? Regina. Regina, ¿con qué parte del cuerpo de la mujer rima tu nombre? Ya me lo han dicho mucho. No, con la angina. Ah, también. Sí. ¿Mereces estar en la cuarta fila? No. Oye, ¿este güero es tuyo? Sí. ¿De dónde lo sacaste? Está bien chistoso. A ver. ¿Cómo te llamas, güey? Fernando. Órale, ¿de dónde eres? De aquí, de la Ciudad de México. ¿Aquí naciste? Sí, güey. ¿Y tu familia de dónde es o qué genes de dónde traes o qué? De acá igual, Ciudad de México. Nah, tus genes son de otro pinche lado, güey. ¿De dónde es? No, yo creo que es canadiense. ¿Tú crees? ¿Qué te le encontraste o qué vergas es? No es como un gatito, pues creo que tiene 6 meses, yo le calculo. ¿Por qué crees que es canadiense? Se lo dicen mucho que es de Canadá. ¿No sabes de dónde es tu familia? Pues sí, güey, de aquí. ¿Cómo es tu apellido? ¿Tu apellido cuál es? Van Marwijk. ¡Ah, chica, tu madre, güey! Pinche güero aparte de mamón, pendejo. No, chico, mi madre, te traigo rencor ahorita con los gringos y la banda en Mazatlán y me dejé ir. Perdón. A ver, repíteme el apellido. Van Marwijk. Como holandés, sí, güey. Como holandés, ¿no? Sí. Como mayonesa, un peso. Sí. Gracias, güero. ¿Mereces estar en este país? Ay, voy a regresar por acá arriba, nomás a ver qué me encuentro. Sí, tío Robert. ¿No es como que hayas visto de reojo una morra que estaba ahí los dos? Hola, ¿cómo estás? Hola. Ay, ya te pisé, perdón. Ay, oye, aquí hay 5 morras en hilo. ¿Vienen juntas? Sí. ¿Hasta aquí? ¿Las 5? Sí. ¿Tú trajiste a todas ellas? Y con los de atrás. Ay, güey, ¿cuántos vienen? 10 cabrones. ¿De quién fue idea? Tuya. ¿Tú eres? De la mamá. De la mamá Dora. ¿Te llamas Dora? No, mi mamá. ¿Usted se llama Dora? Sí. No es cierto. ¿Qué pase, mamá Dora? Hay que conocerla. Ya pasé. ¿Ya pasó una vez? A ver, ¡hay niños! Dora mamá.
¿De verdad tienes una mamadora? Sí, y me amenazó, me dijo, que no vengan conmigo, yo no quiero pasar, me van a hacer burla. Y yo, es que tu nombre es inevitable, mamá. A ver, ¿y cómo estuvo? ¿Qué le dijiste a la banda? Vamos a jalarnos 10 culeros. Sí, bueno, yo soy muy fan de Por de Patos y les dije, oigan, vamos. Bueno, con él, de hecho, venimos el programa hace como un mes y lo pasaste a él cuando dijiste que si creían que era, Puto. No, ¿Ya ve cómo es bien llevada? Ya, que si le dijeron que si era puto, no le digan uno pasa la mamadora, porque no, un respeto. Yo. No, ya ves que decían que tenías actores, entonces Ajá. Tú dijiste, ¿cómo creen que vas a tener la actores? La señora es una primera actriz. Sí. Pero sí, yo soy fan y me traje a todos. Sí, es una leyenda de la actuación la señora. Actuó con la mamá de Derbez y todo, ¿se acuerda esta señora? Dime una cosa, pero ¿quién no es fan? ¿Quién ni sabe qué pedo? Ustedes. De los 10. O sea, jamás, no sabes ni qué onda. O sea, estás frente al tío Robert y no tienes idea de la suerte. Discúlpame, tío Robert. ¿Cómo te llamas? Disculpen, Aranza. Sí. ¿Cuántos años tienes, Aranza? ¿Se puede omitir la pregunta? Bueno, nada más dime si son más de 30. Sí. Sí, ya. ¿Cuarentonas todas? Sí. No mames, no es cierto. No es cierto. Tú no tienes más de 40. ¿Cuántos tienes tú? 38. No mames, ¿neto tienes más de 40, Aranza? No. Ya vine porque parece que es el tío Robert sacándole el fono a las morras. A ver, voy a... Bueno, escoge, es que mira, vinieron 10. Y... Sí, pero vienen con los güeyes de atrás también, ¿no? Con estos dos. ¿De quién son pareja ustedes? ¿Tú de quién eres pareja? Ah, ellos dos son pareja. Ellos tres son trío. Ah, qué chido. No, a ver, ¿quiénes son pareja? Ninguno. Ah, ¿ellos dos en serio sí son pareja? Ellos dos también son una. Ellos dos son pareja. Hey. Sí. No, en serio, ¿son unos gays? Parecen, pero no son. Sí. Señora, se arregló. Ay, qué bonita se ve. Se puso labial. ¿Y por todo. Qué decidió salir con los chavos? O sea, sí. ¿Cómo estuvo? Ya sé, a festejar mi cumpleaños aquí en febrero y me gustó porque son bien culeros. Mamadora, mamadora, mamadora. Sí. Y ahorita que está bien maquilladita y todo, se le ven unos ojos de mamadora, pero bonitos. Oye, güey. Pues son ojos de mamadora, no de... ¿Cómo son los ojos de mamadora? Pues así, bonitos. Así para arriba. Así en blanco. Así viendo para arriba. No. Oigan, no, pues qué chido que vinieron todos. Los ojos de mamadora en blanco. Dijo su hija, esa sí los dijo su hija. ¿Cuántos años tiene su hija, señora? 41, 42. 40, mamá. 40. Se ven bien chavas, ¿no? Sí. Sí, son... Como pasé una excepción. Sí. Ya vámonos. Hijo de la chingada. Porque luego nomás me están chingando que yo nomás vengo a ligar y... Como si me importara lo que opinen, hijos de su puta madre. Nos dijo culeros. Ah. ¿Qué? Ya había venido con un chisme, cabrón. Ah. Hijo de su puta madre. A ver, tío Robert... Invitamos a alguien del pur de patos de satélite que conocimos y les dijimos, les damos cortesías, pero vengan, queremos platicar con ustedes. Pero no son actrices, ¿eh? No tenemos actores ni nada. Nada más se nos hizo cagado que... ¿Dónde están? Las voy a encontrar. Uy, quieto, me quedé así. Como viejo borracho ese. Quisimos traer unas gemelas. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Quién dijo aquí? ¡Ay, son estas dos! ¡Ay! Es que pensé que eran la misma. A ver, pásenle. Sí, llévate tu trago si quieres. Por favor, un fuerte aplauso a unas gemelas. ¡Unas gemelas! Si quieren, es más fácil por ellas. Bien. Es que cojito. Sí, dime. Pues yo siempre tuve mucha curiosidad de entrevistar a unas gemelas. Ay, mira, aquí hay regalitos.
Siempre tuve la fantasía de entrevistar unas gemelas, dice. No, pero las dos están casadas y todo. Qué bien. ¿De dónde? Ocosocuautla, Chiapas. Órale, se escucha un pueblo... peligroso, dice. Peligroso. De hecho, viene pidiendo amnistía, un pedo así, güey. Soy refugiado político. ¿Estos qué son? Turrón. Por ahí. ¿No se puede? Ay, carnalito, muchas gracias. Ahorita nos los chingamos. ¿Me dejas invitarle uno a las gemelas? Entonces, sí, por acá. Ah, aquí también traen regalo. Ay, tú me das una... ¿Hay otras gemelas? ¿Y están las dos? A ver qué pasen las otras dos gemelas también. No mames. ¿Creen que pueden? Son actrices, cabronas. Sí. Esto no es factible, güey. Que de repente en el mismo programa haya dos parejas de gemelas. Sí, güey. Son gemelas las cuatro. Un par y un par. Oye, ese pendejo, un par y un par, dice. Entiende, el cojo está casado. Estoy casado, estoy dos casado. Dos pares para mí. Y aplauden. No me aplauden esas mamadas. A ver, con permiso. A la verga, sí, sí son. Hola, ¿cómo estás? A ver. Hola. Hola, ¿cómo estás? Siento que ya lo viví esto en algún lado. A ver, pásale. Ahorita regreso, Carlos. A la verga, sí, güey. No mames. La sentamos una y una y a ver qué hace el algoritmo así de, oigan. Se les dañó la imagen. Bienvenidas. Bienvenidas. Ustedes, las gemelas güeras y las gemelas chinas. ¿Les parece así? Va. Hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Talía. ¿Talía y ella? Tania. Ay, no, sus papás sí les ponen una chinga a las gemelas luego. Y ustedes, Ivone y Beth, van a decir. Talía y Tania. Ella sí es Ivone y yo soy Liliana. Ivone y Liliana. Órale, qué chido. Entonces... La pregunta de siempre, ¿quién nació primero? ¿Tú? ¿Por cuánto? Pero pérsale el micrófono. Son gemelas, pero no porque tú lo traigas, ya se oye la otra, ¿verdad? Tú naciste primero por 2 minutos. 2 minutos. Tú eres la mayor, es la que manda. ¿La que mata? Manda. Amanda, yo entendí la que mata. Yo dije, a lo mejor es un pedo de gemelos que no dejan hacer ya el segundo así de nela. ¿Cuál es el gemelo malvado, no? Es la pregunta que también les hacen. ¿Y ustedes quién es la mayor? Yo soy mayor. ¿Por cuánto tiempo naciste? Por un minuto. Es poquito siempre, ¿verdad? No, no, no pueden tardarse demasiado en nacer uno y otro. Porque como ya está abierto, dicen, de una vez. Ya abrieron, vámonos, ya abrieron, vámonos. Es como el elevador, por favor, no me cierren. Voy para afuera. ¿Para el exterior? Sí. Ok, ¿y fueron parto natural o cesárea? No, fuimos por cesárea. Sí, cesárea. No, como que no se puede tanto gemelo con parto, ¿va? Está complicado. ¿Y tienen riesgo de tener gemelos ustedes? Sí, o sea, nuestros hijos pueden tener probabilidad de tener gemelos. Ok. A sus hijos pueden tener gemelos, pero... Nosotros. Ustedes no tanto. Ustedes no tanto. Ah, ya viste. Es una cosa que nos enseñó el güey este que analizaba... ¿Cómo se llama? Tu abuelito ya media peda. Así, ¿cómo se llama? El güey que hacía con los chícharos, que veía lo de la genética. ¿Cómo? Mendel. Ah, Mendel. Por eso. Sí. Ah, bien, ¿eh? Bien. Buen estudio de gemelas. Bueno, ¿han visto la de Juego de Gemelas? Sí. Se la sabe, ¿no? Así de... No, pero la de Xvideos, esta era más buena. A ver, ya que abriste la puerta, cabrón. Ya que abriste esa pinche puerta que todos queríamos abrir a patadas. ¿Alguna vez les han hecho como, pues ponte una la propuesta, pero como que les han tirado la bola baja de, oigan, ¿qué pasa? Esposa, te enojarías mucho si me equivoco. No, nunca les dicen nada. Pero sí saben que son parte de una fantasía, ¿no? Sí, o sea, sí saben, ¿no? Sí saben que por eso las invité, ¿no? Que así fue. O sea, sí es una fantasía muy común, así como cogerse un conductor y esas cosas. De repente es como, imagínate estar con unas gemelas, porque hay gemelas que sí se dedican a eso, güey, ganan buen varo, cabrón. Pues ¿cuánto traes o qué? No, ganan buen varo, si ellas, si le echan ganas, se llevan un buen varo, ¿eh?
¿Ganan buen varo como un conductor de programa? No, o sea, no nunca, ni, o sea, qué porquería, ¿no? Tache guarache, ¿no? Tache guarache. Fuchi, fuchi. No. Fuchi caca, ¿no? ¿A qué hemos llegado como fuchi humanidad, caca, no? O sea, bueno, ¿y a ustedes nunca les han hecho así como, ay? No. ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Pero sí sabían que es una fantasía? ¿O un estereotipo, como un estigma, ¿no? Sí, pero no, a mí nunca nos han dicho nada. ¿Pero que les guste el mismo güey? O sea, que o que el güey diga, pues sí, me gustaste al principio, pero ya no sé cuál eres. No, nunca nos pasó que a nosotros nos gustara el mismo, ni que ellos se confundieran con nosotras. Ok, sí están tantito diferentes, ¿verdad? Tantito. Puta, sí. No. Una trae chamarra. Sí. Ah, es eso. Una trae chamarra. Sí. No, oye, y es que está chido porque si de repente te gusta una, tienes dos oportunidades de... Dos balas. ¿Sí? De hacerlo bien. Sí, de hacerlo bien. Sí, dice, okay. Ah, oye, ¿quieres ser mi novia? No. Otra oportunidad. Okay. Y la chava de ahí, ¿no querrá? Oigan, ¿y estuvieron juntas en la escuela? Porque no las dejan, ¿verdad? Estar juntas en los salones. Sí, sí nos dejaban estar juntas, pero ya en preparatoria nos separamos. O sea, ¿siempre estuvieron en el mismo salón? Desde el vientre hasta la preparatoria. Hasta el salón. Hasta el salón. Pero del salón salían ya con más tiempo de distancia, ¿no? Así como... Mira, como ya acabo de salir, tienes un minuto para que salgas tú, ¿no? ¿Ustedes, por ejemplo, qué tanto estuvieron juntas toda la formación escolar? Igual hasta la prepa. ¿Hasta la prepa? Sí, también. Órale. ¿Y qué? ¿Se dedican a algo muy distinto cada una? ¿No tiene nada que ver una con la otra? No, nada. ¿Tú qué haces? Estudié diseño gráfico y mi hermana administración. Ok. Pero yo hago administración y ella diseño gráfico. Pero como la otra siente lo de la otra, las dos tenemos hambre. Las dos tenemos... No está llevando a la verga. Como estamos conectadas. No, sí. Oigan, y si eran gemelas, ¿verdad? O sea... Porque luego ahí vienen triates y alguien se queda. Y matan uno. Sí. O se hace un pequeño lunar que queda así. No, este era mi del trillizo, pero lo absorbí. Se queda ahí como el muñoncito, ¿no? ¿Todo bien? No, sí, todo bien, sí. De hecho, tú traes micro. Sí, gracias, gemela, sí. Díselo por telepatía. Gemela. Sí. Gemela. Ah, que veníamos nosotros en la misma bolsa. O sea, éramos un mismo óvulo que se separó en dos. Y veníamos en la misma bolsa y somos gemelas idénticas. Ah, ok. Sí. ¿Y de ellas niñas? También. ¿Y ustedes también? No, sí. Sí. Sí, también. Es que esa es la diferencia cuando vienen en la misma bolsa. Sí, es como los tazos. ¿Sería? ¿No se te ha tocado que vienen dos tazos en la misma bolsa? Casi siempre son el mismo. Sí. Sí. O sea, para que sepan, les digo, o sea. Son como una bolsa de Sabritas, ustedes, su mamá. Así, tocó doble. Regalo doble. Aparte, nosotros nacimos el 6 de enero. Ah. Subimos regalo de Reyes todavía. Sí, no, qué regalazo, sí, tener que... Buenísimo. Cuidar dos bebés al mismo tiempo. Güey, nunca había pensado en esa posibilidad. Pudo haber pasado que Jesucristo fuera gemelos así de... Ah, no mames, nacieron dos... Dos Jesuses. Dos Jesuses. Y llegan los Reyes Magos así, vale, verga, no... Nada más traigo un botecito de mirra. ¿Y a quién matan los romanos, güey? Ah, pues no, pues a los dos, ¿no? ¿Por? ¿Que los dos son hijos de Dios? Pues sí. O sea, también habría que hablar con la paloma, güey. ¿Sabes? Como que... Paloma. Ay, había una chava que se llamaba Paloma. Paloma, tú eres católica. Bueno, ¿y ustedes a qué se dedican? Yo soy economista y trabajo en una casa de bolsa. Ay, como la bolsa en la que nacieron juntas. Sí. Tú estás en la misma bolsa que con otras personas. Sí. ¿Y tú? Yo trabajo en una financiera y estoy en el área comercial. Oh. O sea, era participar, no humillar, ¿eh? Sí. Es que... Pero a veces necesitamos diseñadores gráficos. Doble... Doble privilegio, güey, de las güeras, güey, chingado.
Sí. Pues pero, pero las chinas son más chingonas. ¿Cuántos novios has tenido en tu vida? Poquitos. Es que estoy casada, tengo un bebé y solamente él y dos más. ¿Y cuántos años tienes? 33. Está bien. Déjame hacer. ¿Y tú? 33. ¿Y nada más tres novios? No, pues también en eso te ganaron las güeras. Sí se ven diferentes porque ella no trae pintados los labios, ¿ya viste? Ella como que le gusta menos usar maquillaje y a ella un poco más. Es para que las puedan diferenciar. Exacto, sí. ¿Y quién ha tenido más novios? Yo. Sí, muchos, muchos más. Poquitos más. ¿Quién ya está casada? Ninguna de las dos. Ninguna. Uy, ellas sí ya están casadas. ¿Tú ya estás casada? No, separada. Bueno, divorciada. Ah, pero sí te casaste un día. Sí. Sí, qué chido. ¿Y nunca tuvieron hijos? Sí, tengo un hijo. Ah, tú también tienes un hijo. Uh-huh. ¿Y cómo se lleva con tu sobrino? No, pues es que mi hijo tiene 6 años, el de ella tiene 6 meses. No, pues esos no venían en la misma bolsa, sí, eso sí. Qué bolsota. Sí, sí está amplia de tiempo. ¿Y ustedes no piensan tener hijos? No, la verdad es que no queremos. Empezamos por los que sí tienen. Ala, pues sí. Oigan, y de niñas, siempre he tenido esa duda, o sea, ¿cómo sabes que tú sí eres tú y que tus papás no se confundieron y dijeron, ah, pues ya dile Talía a esa, ya no me acuerdo cuál era? Hay que ponerles una marca a partir de ahora y ya, ¿sabes? Como que yo como papá sí me confundiría, diría, vale, verga, güey, me dejaron solo. Píntale los labios a una. Sí. A ti te va a gustar el labial, Talía, ¿eh? Sí, yo me supongo que se quedó la marca desde que nacimos y tú eres Talía y si te confundí, pues ni modo. ¿Igual ustedes? O sea, en el acta de nacimiento te ponen qué te diferencia de la otra. Y que en nuestro caso era un lunar en la rodilla y ahora lo tiene ella. O sea, tal vez sí somos la otra. Eres una falsa, has vivido mi vida, toda esta vida. Yo debería ser diseñadora gráfica. Dame a mi hijo de 6 años. No, soy divorciada. Oh, me divorcié, vale madre. Vale verga, soy divorciada. Soy una falsa. Entonces ustedes sí, ¿eso se pone en el acta de nacimiento una diferencia? Sí, tiene que haber una diferencia. Igual nosotras tenemos, la diferencia es un lunar. Nada más que yo lo tengo en el pie para podernos diferenciar. O sea, ¿se lo pusieron para poderse diferenciar o...? No, lo pusieron, lo sellaron. Lo sellaron para decir, esta va a ser Talía y esta va a ser Tania. Ah, ok. Un tatuajito de bebé, ¿no? Así... Tatuaje de bebé. Un 1 y un 2. Deberían dejarte tatuar a tu gemelo para no cagar. Oigan, una cosa que me llama mucho la atención, a lo mejor va a parecer un poco guarro, pero créanme, es un pedo científico. ¿No se supondría que tendrían que menstruar al mismo tiempo? No. A ver, están pensando sus respuestas. Sí. Estamos listas para responder. Pues si no somos clones, pendejo. Dice. A ver. Están pensando sus respuestas. ¿Listas? ¿Están listas para responder? Es que yo digo que sí. O sea, yo por las fechas que hemos tenido, según yo sí coincide. Pero si se embarazaron en diferente tiempo, ya no se continúa, o sea, ya no se vuelve a sincronizar. No, pero yo hablo de la primera menstruación, no de cada... ¿La primera sí fue exactas en el mismo mes? No mamen. Sí, o sea, no, también igual nos pasó con días de diferencia. ¿Y quién fue primero? ¿La más grande? No, ella. La más chica. Y entonces tú decías, madres, ya me va a llegar en cualquier sí, pinche momento. Sí, también decía lo mismo. Sí, hasta es que es la misma carga genética, güey. Por eso yo digo que sí deberían... menstruar al no, de traer la misma fecha de caducidad, así. Menstrué antes del 2015, dice. Sí, güey. ¿Y se emocionaron? O sea, fue así como de, yo ya menstrué. No. Yo ya menstrué. No, no es emocionante. Nunca da gusto, güey. No, regularmente no da gusto, güey. Nada más es una morra corriendo ahí de sexto así, tapándose la cola.
yendo al baño, dices, ya le pasó a esa otra vez. Básicamente. Eso es, ¿no? Eso es. Cuando veías a una chava con el suéter amarrado, tío Robert, algo estaba pasando en sus cuerpos. Y una vez me amarré así un suéter, pues se me rompió el pantalón. No sé por qué a los gorditos siempre se nos rompe el pantalón en la primaria. Pues sí se sabe, güey, por pinches gordos, güey, pues. Y sí traía mi suétercito amarrado. Yo decía, nadie se va a dar cuenta. De repente llegó un culero y me dijo, a ver. Y yo, ¡ay, hijo de tu puta madre! Me dice, ah, traes roto el pantalón. Pensé que estabas menstruando yo. Y de vicios igual son pedonas las dos, por lo que veo. Sí. Sí. Dos, dos. ¿Usted, sí. ¿Ustedes tienen vicios? ¿Cuál? El alcohol y el cigarro. ¿A las dos fuman? Nada más yo, las dos cosas. ¿Cómo nada más tú? Sí. O sea, ella fuma y toma, y la otra no. Bueno, yo me tomo poquito, pero... ¿Y fumar no? No. ¿Nada? Nada. ¿Marihuana, serio? Nada. Nada. ¿Tú marihuana? No. ¿No? ¿Acá marihuana? No. A ella sí, en su momento sí. Lo probé. Sí, porque lo sentí, porque soy gemela. Dije, hola, ¿y esto, paranoias? Sí. ¿Por qué me siento bien paranoica? Algo tiene mi hermana. ¿Y ese elefante rosa? Pero viste cómo luego, sí hay como cierta competencia entre gemelos. Ella sí la ha probado. Che, drogadicta. No, ¿hay competencia? De chiquitas, ahorita ya. ¿Pero cuál era la competencia? ¿Querían gustarle más a papá o...? No. ¿Papá estuvo ahí? Sí. ¿Sí? 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 ¿Usted estuvo en papá también? Sí, también. Ay, qué bueno, ¿no? La verdad, eso es... Ah, qué bueno. Se va a hacer difícil este trabajo. Ya no se hizo la fantasía, yo creo. El cojo ayudándome. Y sí son bien pedas, ¿no? Son pedonas, ¿no? Son pedonas. No, pero no están solteras. Yo no, yo sí tengo pareja, pero ella sí está soltera. ¿Ya ves cómo son, güey? Así de... Yo no, pero ella sí. Ella sí se ha drogado. ¿Mm? Ella sí está sola. ¿Mm? Ahí la dejó su esposo. No, pero no va a faltar con quién, o sea, una economista de la bolsa de valores. Exacto. No faltaría con quién. Y en la bolsa de valores puedes así meter la mano y sacar como honestidad, ¿no? Así de, ah, mira, saqué uno de... Es okay. De la bolsa de valores, ¿no? Nadie, ¿no? O sea, agradecimiento no tienen ustedes, ¿eh? Les falta meter la mano a la bolsa de valores con mi chiste. Así, bolsa de valores, gracia. No, nada, no hay. Simpatía, ¿no? Oigan, es que yo estoy, de verdad, o sea, dos gemelas. Güey, te lo juro que hay gente que en su programa jamás puede presumir de esto, ¿no? A huevo. Oigan, ¿les gusta hash? Ay. Oigan, ¿les gusta bananas en pijamas? También eran gemelos. Los gemelos fantásticos. Sí. Los de Rugrats. Los Rugrats. Ahí eran gemelos. Pero eran hombre y mujer. Ahí los niñillos. Sí, no venían en la misma bolsa. No, sí, eran idénticos. Phil y Ah, Lili. Sí, venían. Sí, eran idénticos. Phil y Lili, no sí, eran la, igualitos, güey. Sí. ¿Algo más de gemelos? Eso. Ya está ahí. ¿Son todas sus dudas de gemelitud? Sí, seguros. Bueno. Seguros. Y bueno, a ver. Déjame deschongo. ¿Quién besó primero? ¿Quién fue la que primero besó? Ella, ¿por qué le haces? Ella, sí. Ah, ya tú eres la moral, ¿verdad? Si no, ella se droga, ella besó primero. Ah, pero ella se embarazó antes. No, pues sigue la competencia, yo digo, ¿no? ¿Y ustedes quién besó antes? Creo que yo. ¿Sí? ¿A qué edad? Como a los 12 o 13. Ok, pero ¿y tú dijiste, ay, me estoy quedando atrás, o dijiste, no, pinche hermana diabólica? No, yo hasta que dije, el que llegue el correcto, el que se lo merezca, no con cualquiera, el que se lo merezca. Como mi hermana.
Así dijo. ¿Ya ves? Así dijo la cabrona. Pero las que se sientan al centro son como las más recataditas y ya sí. Después empiezan a echarle cara a las de a las pero de mira, la del medio está tatuada. ¿Tú estás tatuada? Sí. ¿Tú estás tatuada? Ah, también. Bueno. Cambio. Ah, olvídalo. Se fue a la chingada mi teoría. ¿Están tatuadas? No, no tenemos nada. Ningún tatuaje. Ok, pero, ¿y cuando besaste, güey, veniste a contar? ¿Fue así de, ay, hermanita, qué crees? ¿O no son tan cercanas así? Sí, sí somos cercanas y sí nos platicamos casi todo. ¿Qué no? Cada quien guarda sus secretos. Ah, sí, cada quien su a ver, ahí les va la última, espero me la contesten las dos. ¿Qué es lo más culero que sienten que se han hecho entre ustedes? A ver, empieza tú. Yo creo que pelearnos, porque así nos hemos peleado. Bueno, más chicas, nos peleábamos, pero hasta de las greñas, o sea, hasta que hasta abajo, de patadas. Yo creo que eso sigue siendo lo más feo cuando te peleas, sí. No mames, güey. ¿Pero por qué peleaban? Pues por tonterías. En ese entonces era por tonterías, pero así nos agarramos. ¿Desde cuándo no pelean a putazos? Pues, ¿qué será? Como 25 años, yo creo. Uy, y ya desde entonces no han tenido un gran pleito, por Dios. Pelense ahorita, no. Es que ha de estar bien verga ver eso, o sea, en vivo, tío Robert, o sea, ver gemelos peleándose a muerte. Porque si le apuestas a una, no sabes cuál va ganando. Sí. No, siento no que sé si va ganando la mía. Que se ve como en el Mortal Kombat cuando agarras al mismo personaje y se están dando en su madre. Así. Sí. Cálmate, Scorpion, estás vergueando, Scorpion. ¿Y ustedes cuál ha sido su problema más fuerte? Chiquitas pelear a golpes y ya, pero ya estamos grandes, o sea, ya. ¿Y no hay récord de esos golpes? ¿Nunca hubo un golpe que dijeran, hija de tú? No, ella sí pelea como niño, o sea, sí. Ya ves otra no, vez, no, ya ves, sí, ¿no? No, es que ella pelea, no, no machorrona. Sí, rompe madre. Bien machorrona, tío, ¿no? No, no, sí. Como besó antes, dice, no, 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 sí pelea más. Qué bueno, pues al ser padre tener un gemelito. Compañero de vida por siempre. Compañero de vida por siempre. ¿Quién cree que muera primero? Señalada de ahí. Ella, sin duda. Sí, tú primero, no, cabrona. Acabas de tener un bebé, tienes 6 meses, ¿no? Sí, el mío. Ah, tú ya tienes 6 años, tú ya te puedes morir. No, sí. No, pero ambas dijeron que la otra. ¿Quién se cuida más? Yo ya no fumo tanto como ella, ni tomo tanto. A ver qué le contestas. Pero yo nunca me drogué. Ok, y de allá, ¿quién creen que muera primero? ¿Quién cree que muera primero? Yo creo. Sí. ¿Pero por qué? No sé, yo creo que tiene más probabilidades de seguir viviendo ella. ¿Y tú qué opinas de eso que dice tu hermanita? Pues cada quien. Ya le si le tocara, pues ya ni modo. Yo pensé que iba a decir no, ni de pedo, no quiero vivir el sufrimiento de perder a mi hermana. Y se me gana, pero pues... Pues si se muere. Mira, la ventaja es que mis papás tienen 2. Si muere una, pues tienen la réplica. Entonces sí. No pasa nada. Esa de hecho, es está ventaja. Bien chido tener un gemelo porque es como traer las refacciones ahí, ¿no? Así de que, ¡hey! Cuídate, porque qué tal que necesito un riñón un día y... O sea, yo siento que por la competitividad se muere una y la otra va a decir, ya ven, papá, no sale tan buena. ¿Ves? Te dije que se drogaba, no me hiciste caso, pa. Pues miren, la verdad es que pues nos da mucha alegría que hayan venido, ustedes ya con hijos, casadas, todas. Ustedes pues, ya solteras, dices, dando números. Solteras. De varo. Felices. Oh, de varo. ¿Tienen los ojos azules o verdes? Azules. Los tienen los ojos azules, tío Robert. Ah, sí, ya ves que te había preguntado. Porque como soy el ojitos de huevo, yo no. Sí. No, pero desde ahí no ves. O sea, tal vez los veías verdes. Pero no, sí son azules. Ah, no mames, sí es cierto, son súper azules. Ok, entonces voy a pedir un favor. Las que tengan pareja, ya va. El aplauso para todas las gemelas de este show. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Muchas
Ahorita nos tomamos foto. Ah, sí, adiós. Bye, bye. Así son, así son. Cámara, cámara, están robando esos güeyes que están parando. ¿Qué, cámara? ¿A dónde van? O sea, iban bien hasta que el cojo... son ojos azules. Y ahí sí, sí, pinche prietito y ya. No me dijo así, según yo. Oye, fíjate que a mí me escribieron un mensaje de Insta, güey. Hoy, no, bueno, ayer. Que venía un cabrón. Es que es un caso muy cabrón, en serio, güey. Hay alguien que haya venido de Guadalajara para este show que... ¿Y que perdió el pene por una mordida de perro? A ver, voy a ir a ver si es... Ay, y que de repente sí levantar a alguien la el mano, que me creo cago. Que es. A ver si es el que creo que es, tío Robert, ¿eh? Mamadora, buenas. Mamadora. Mamadora. Buenas. ¿Tú eres tú? ¿Eres tú? A ver, voy a ver quién vino. Y justo al lado de las gemelas. Hola, hola. ¿Y por qué no lo pasas? Espérame, déjame preguntarle a ver si eres tú. ¿Si eres tú? ¿Me escribió tu hermano? No mames. A ver, vamos pues, venga, para adelante. Lo voy a pasar así de sorpresa. Tío Robert, un aplauso para un pelón de Guadalajara. Ay, ¿qué será? Sí, es que hay algo que me contaron, tío Robert. O sea, esto sigue sin estar escrito, pero sí me escribió alguien a decirme, oye, güey, va a ir un cabrón con una particularidad. Mames, se ve grandote, güey. Sí, la verdad es narco, viene a cobrar piso. No, no es cierto. Oye, ¿estas galletas que nos dieron no son de la risa? ¿No? El aplauso. Carnal, bienvenido. Sí. Sí. Ay, ya me dijo en el oído, si está fuerte, yo ya... Yo me voy a comer una galleta. Miren, gente, ya saben que aquí en Pur de Patos, si no sale este cacho, lo editamos. Y que intentamos hacer comedia de cualquier situación. Y entonces, carnal, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Fabián Martínez, soy de Guadalajara. Ajá. Quien les escribió fue mi hermano Eduardo, el güero, yo soy el moreno. ¿Son gemelos también? No. ¿Perdón? ¿No son gemelos? No. Okay. No. De diferentes, ya venían unos chetos y yo venía en unos doritos. Ok. ¿Sí está cagado este güey? ¿Sí? Yo te había escrito cojo... agradeciéndote porque gracias al show que hacen me alivianaron mucho con la depresión que yo traía, porque hace un poco más de un año murió mi padre de cáncer. Lo cuidamos en casa hasta su último día y ahí viene lo fuerte. Íbamos a verlos allá en Guadalajara en abril, pero se agotaron los boletos. Yo quería llevar a mi hijo. Más que desafortunadamente mi hijo padeciendo ansiedad y depresión como yo, no pudo con la batalla y pues decidió pues era muy sensible para este mundo. Una gran persona, un músico, lo amo, le mando un beso al cielo. Esto es reciente, o sea, esto tiene pocos días que sucedió. No voy a dar detalles por respeto a toda la familia, porque todavía seguimos viviendo el duelo. Desgraciadamente, la salud mental es algo que no se le ha dado el cuidado o el tratamiento adecuado, tanto el gobierno, no sé... escuelas. Sí, la exposición que debería tener y está chido porque... La importancia, exactamente. Que este espacio sirva para eso. Y mi hijo era, híjole, el alma de las fiestas, o sea, era... ese cabrón, así me llevaba con él, pudo haber hecho lo que él quisiera. Yo le enseñé a tocar la guitarra un par de días y solito con la pandemia se aprendió más de 200 canciones. Ahí tienes todavía sus videos en Instagram, tocando, pues, no sé,
requintos de Pink Floyd, de Eagles, de Hotel California, y me decían amigos, ¡ay, es playback! No mames, cabrón. Así lo nos dicen nosotros, que son cabrón. Actores. Sí, sí. Y bueno, y antes que todo, ¿cómo estás? Ahorita sigo todavía en mi etapa de duelo, y de hecho, ayer, he estado con apoyo de mis amigos, es la red de apoyo que le llaman para estarme acompañando en mi duelo. Ayer a las 6 de la tarde me puse a ver, ¿qué le hubiera gustado a mi hijo? Porque he estado repasando las últimas cosas que viví con él. Y queríamos venir a verlos en Guadalajara el 4 de abril que van a acudir. De hecho, te escribí que... ¡Oh, qué chido! Los vamos a ir a ver. Sí, me habías pedido cortesías, pero ya... No, pedí cortesías, los quería comprar. Tampoco. Y bueno, ya agotado. Entonces, dije, chingue su madre, voy a buscar en Ciudad de México. Y había un lugar, lo compré y me lancé ahí mismo. Un aplauso, por favor, para... Porque yo sé que mi hijo está aquí con nosotros. Y le pido un aplauso, por favor. Porque ese cabrón iba a ser... ¿Cómo se llamaba? Fabián Alejandro. A ver, bandita, es un Fabián, ¿no? A la de tres. Una, dos, tres. ¡Vean! Y O sea, de verdad, nomás hicieron un Fabián. ¡Fabián! 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 No, pero como dices lo de la salud mental... Es de atenderse. Voy a ir al público, ¿qué te parece? Como para hacer un poco más ligero el tema y no dejarlo de este lado. Pero creo que varios lo hemos hasta pensado. Ya saben, la cosa esa que no se puede decir en los videos de YouTube porque te lo desmonetizan. ¿Sí saben cuál, no? La de Kurt Cobain, la de... ¿Sabes cuál? La de... Entonces, gente, ¿quién de ustedes...? Yo era hecho muy fanático de Nirvana. Era muy fan de Nirvana. No me ayudas, pero no me ayudas mal. Nada. No me ayudas nada, cabrón. O sea, pero con tener todos los discos estaba bien. O sea, no era seguirlo tanto, ¿no? Saberse las rolas y así, ya. Ya se ve, es que le afecta mucho porque no sabe quién es Nirvana. La palabra con ese, ¿no? Carnalito, yo sé que aparte fue hace muy poquito, güey. Sí, más poquito de lo que se imaginan. Como para que estés aquí, cabrón, viendo un show. No, pero él cada quien lidia con eso. Es parte de su catarsis. Él quería estar aquí. Yo sé que mi hijo está aquí acompañando, ¿cierto? Qué bueno. Te deseamos lo mejor. Por mí. Gracias, bandita. Fabián. Y cuídense, de veras, cuídense. Igual, familiares, amigos, que hablen con ellos, hablen. Cualquier foco rojo, cualquier, no sé. Síntoma, como alerta. Exactamente. Un bajoneón de estado de ánimo, hablen, de veras, hablen. Va. Y no se lo guarden. Y también que no usen gorra tan chavos, ¿no? Porque no. Acaban como un... Digo, ya si le estamos recomendando... Ya todos los consejos danos completos, güey. El aplauso, por favor, para mi compadre. Cuídate, carnalito. Aquí tienes a dos amigos, güey. Bueno. Pues ahora sí unas culonas, ¿no? ¿Quién quiere pasar...? Sí, ahora sí. No, suficiente depresión, ¿quién quiere? Ya, buena onda, unas chichonas, ¿quién pasa? O sea... Hay que matar toda esta tensión, dice. La hija de mamadora, vente. La hija de mamadora, ven. La hija de mamadora. Yo no importa en esta chichona, pero necesitamos relajarnos. Ay, ¿qué habías pasado? Sí, estaba en la sección de warm-up, ahí que seguro pudieron ver en las redes del Chaparro y Lalo. Bien. A ver, ¿alguien más? Jessica. Pásale, estás viendo. Pero pásate una doñita, aunque no sea mamadora, una doñita, siempre sí, son chidas. Pero también Aranza, vente. Siempre son chidas. Sí, era Aranza, ¿no?
Aram, sam, sam. Vete, pásate. ¿Alguno? Su momento era cuando suicidio no quisieron. No, pues ya, ni modo. A ver, déjame ver. Venga, hola. Buenas, soy casado. ¿Tú quieres pasar tú hasta allá? ¿No quieres pasar? Pásale, vete. Ya encontré otra. Ya encontré otra, dice. No, ya encontré otra. Bueno. ¿Cómo estás, Carmen? Ahí pásale por allá. Ok, pues vamos a decir cosas. Ya saben, ¿eh? Esa es la vía de salir en pur de patos. O estás guapa, o la otra, la de... O ser incapacitado. Ah, ser discapacitado también. Listo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. Bienvenidas. Ustedes ya se conocen entre sí, ella no la conoce. ¿Cómo te llamas? Nadia. Ay, ¿cuántos años tienes? ¿Estás bien chavita? 23. Ah, bueno, entonces ya pues está. No sean así, hay unas cuarentonas, respeten. Hay unas cuarentonas. Todas lo dice como regaño, así de que no. ¿No está mal tener 40 o sí? ¿Sí? Lo de hoy. Sí, pues para ti. Es lo de hoy, pues sí. Son los nuevos 20. ¿Son los nuevos 20? Sí. ¿Tú esperas verte así de bien a los 40? Claro. ¿Sí? ¿Te claro. cuidas? ¿Te haces skin care y todo ese pedo? Sí, claro. ¿Ya estás casada? Ay, no. ¿Ya tienes novio? ¿Mande? ¿Vienes con tu novio? No, tampoco. Hola. Fíjate. Pero vengo con mi papá. Ah. ¿Sí tienes papá? ¡Cambio! Si quieres, apágame la luz. Déjame ir a hablar con él de una vez. No. Señor, no, pero es que también dele libertad. Por aquí. Luego se deprimen las niñas. Al otro chavo no lo dejaban andar con nadie y mire lo que pasó. A ver, recuérdame tu nombre. Denise. Jessica. Aranza. Ay, pónganse de acuerdo. Déjenme paso para allá. O con Aranza o con la de 23. ¿Le cambiamos el lugar? No, a ver. No puede, dice. Luego, ¿verdad? Luego dicen que yo y luego ni soy yo. Son ellas. Pero entonces tú no conocías este concepto, Aranza. ¿No? ¿No? O sea, nunca te habían. ¿No habías visto brinconcieras, no? No, la verdad es que no. ¿Cómo? ¿Brincos Dieras no tiene una sección de no te has querido suicidar? No, pero qué bueno que estoy aquí. La verdad es que lo agradezco. O sea, y ahora ya puedo ser parte del Brincos Dieras. No, esto es por de parte. ¿Ah, no? Esto es por de patos, te equivocaste. Es nuestro gemelo. Estamos en otra bolsa. Eso lo editamos. Sí, venimos de otra bolsa. Sí somos hermanos, pero de otra bolsa. ¿Sí? ¿Y tú sí lo conocías? ¿Tú sí eras fan o tu papá? No, yo sí los conocía por el podcast que hacían hace unos años. ¿Sí volvió? ¿No te enteraste? ¡Ah, sí volvió! ¡Volvió! No, ya se va otra vez. Lo seguimos haciendo todos los martes, pero... Ah, no sabía. Sí, ya volvió. Sí. Ya volvió. ¿Y por qué lo dejamos de hacer? ¿Te acuerdas? No. Sí me acuerdo. Fíjate, y así todo, hola. Fíjate. Chido. Sí, pues bienvenidas todas. Tenemos esta bonita sección de ir descubriendo de qué hablar con cuatro mujeres. ¿Opinan? Sí, entonces, a ver, ¿qué opinan, por ejemplo? De que Chayanne le guste a todas las mamás. Pues está bien, ¿no? ¿Te gusta Chayanne? No, a mí no. ¿Cuál es tu Chayanne? ¿Cuál es el güey que dices, por ese güey... Sí, barrería, porque tengo esa teoría, que muchas dicen, no, yo soy mujer independiente, pero llega Chayanne y te dice, hey, plánchame las camisas, órale. Ay, ¿cómo se llama este que sale en The Notebook? Ah, Ryan Gosling. Hasta yo le planchaba las camisas al Ryan Gosling. Por ese güey, lavo mis trastes y plancho con almidón, hijos de su puta madre. No, pero para que me consiga ahí un productor o algo. No, por puto. Trabajo en Hollywood, ¿no? ¿Quién es tu Chayanne si no te gusta Chayanne? Ricky Martin. Mi Chayanne es Ricky Martin. Sí, ya sé. O Luis Miguel. Bien. Sí, ya estás denotando la edad, pero está bien. Sí, dice. Sí, sabes que Ricky Martin es gay, ¿no?
hiper gay. De todas maneras dices, no hay bronca. O, hay cierto riesgo. ¿De qué, tío Rubber? ¿De qué? Es que no te son pele. Tres letras y tu personaje tiene tres letras. A ver. Híjole, Brad Pitt. Brad Pitt es tu Chayanne. Ok, a ver, ¿y tú conoces a Chayanne? ¿Has sido? Sí, sí lo conozco, pero no me gusta. ¿No? ¿Quién sería tu Chayanne? Danny Flow. Danny Flow. El tío Robert. Soy más joven que Chayanne, eso sí les puedo decir, ¿eh? Pero pesas el doble, güey. ¿Qué te pasa, pendejo? Claro que no peso el doble, Chayanne. Está bien mamado, güey. Sí, eso sí. Está bien pesadísimo, güey. Ah, bueno. Robert Pattinson. Ay, dijiste Robert. Dije, ay. Hubo un Robert. Segundo de esperanza, ya está. Pensé, Robert, tío, pensé que iba a decir eso. Robert Pattinson te gusta, que ya tiene sus añitos, ¿eh? O sea, sí te lleva unos 15 años, así te gustan mayores. O sea que hay posibilidad, morra. A ver, ¿te gustan los Robers? ¿Te gustan los Robers hay mayores? Hay tendencia ahí. Ah, hay algo ahí. ¿Y alguna de las tres ha estado casada de las que ya tiene más edad en el baúl? No, yo creo que ese es el secreto de la felicidad. ¿No casarse? Exacto. O sea, sí, yo tuve... O sea, estuve. ¿Cuánto tiempo estuviste en concubinato? 5 años. ¿Y ninguna tuvo hijos? No. ¿Por eso se conservan bien? Sí, de hecho yo siempre digo eso. Ni casada, ni... con. Bueno, porque estaba en concubinato, pero no vivía con él. Entonces, ¡ay, chinga! ¡Ah, chinga! Es que cogí con él, pero nunca me la metió. ¡Ah, chinga! O sea, ¿cómo está ese pedo? Vivíamos en concubinato, pero nunca viví con él. Sí, es que nos fuimos a otro país, entonces necesitaba yo la visa y necesitaba estar casada con él. Viví con él en el otro país 1 año y ya regresamos pero, y cada quien a su casa. Pero sí viviste con él. 1 año, sí. Ah. De los 7 que duré con él en pareja, sí, 1 año. Oye, órale, y veo que tienes tatuajes. Sí, bastante. 10, 11. O 11 tatuajes. Sí. ¿Y de qué son? ¿Este es como...? Esta es una chica meditando. Sí, se ve... Se ve relajada. Sí, se ve relajada, ¿eh? ¿Qué estará pensando? Ajá. Y ya los demás pues son simbología. Una lome, una sirena. Ah, una sirena. Otra goma. En la espalda. Este es un sin cara del viaje de Chihiro. Ah, este también es del viaje de Chihiro. Cara de niño. Y de mi perrito. A ver. Ay, la verga. Ahí no puede. Y cuando te tatuaron de perrito, fue. Es más fácil. Se cansa uno, pero es más fácil. Sí. Se te quita el estrés. ¿Tú tienes tatuajes? ¿Ni un tatuaje? Ninguno. No, una no. L, una G de Luis Miguel. Es que es cristiana. Sí. ¿Es cristiana? ¿Eres cristiana? ¿Los cristianos? Ya, en serio. No. Bueno, entonces te puedes hacer una escarificación. No. A ver, di que chingue su madre Dios, a ver si no eres cristiana. A ver, demuestra que no eres cristiana. No, soy católica, que es diferente, pero no, cristiana. Que chingue su madre Cato Culi. Que chingue su madre. ¿Eres católica? Sí. Ah, qué chido. ¿Pero algún crimen que hayas cometido? O sea, lo más así que digas, oye, esto. ¿Has deseado a la mujer de tu prójimo? Es la más santa que se puedan imaginar. No. Nada, ningún. No, nada. Estar detenida en los separos. ¿A los cuántos años perdiste tu virginidad? A los 20. A varias mujeres, sí, no, sí se tardó. ¿Qué? ¿A los 15 o cómo? Sí. No, está bien. ¿Cómo? Sí, ¿qué? Bueno, ¿y tú, Aranza? ¿Tatuajes? Ajá, yo soy virgen. ¿Eres virgen, Aranza? Sí. En la pastorela, dice. Ajá, exacto. Es que no me dejaste terminar la frase. ¿Sí tienes tatuajes, Aranza, o no? No, pero sí quiero. ¿Qué te harías? Un colibrí y una copa de vino. ¿Qué? A chinga. Órale. Suena como una cita bien rara, ¿no? Así ves en la mesa un colibrí y una copa de vino. Uno y uno. O sea, no en el mismo. O sea, un colibrí. O sea, un colibrí bebiendo, no. No, el colibrí no. O sea, colibrí. ¿Pero por qué la copa de vino y son dos cosas que te gustaría?
meterte. Pues porque son dos cosas que tengo en mi patio. Son dos cosas con las que me despierto. Exacto, le pongo ahí al colibrí la copa de vino y él sí. Llega, bebe. ¿Copa de vino es, o sea, eres sommelier? Sí. No mames. ¿Eres sommelier? Sí. No manches, y también eres colibrista. Colibrista. Tengo alas, pero no soy colibrí. Colibrista. Sí, es que ahí se te revela la edad, ya que empiezas a decir, qué bonito pajarito, es que ya tienes. Que sales y hablas con tus plantitas, dices, crece bonito, mani, mira, mira mi geranio cómo está de picado, ¿no? Cómo chupa pistilo. Así. Ponle un bebedero a los colibríes. Ok, sí, ¿y tú? Sí. ¿Tú tienes tatuajes? Ah, que vienes con tu papá, ¿eh? Dice, sí, pero... No, no tiene, señor, no tiene. Perdón. Sí, sí, tengo. ¿Y tu papá no sabía? No. Para otra sección. ¿Dónde está? Ahí es ese que tiene la mano levantada, este de aquí. ¿Ese es el papá? Sí. Ah, porque ella... No, ¿y dónde estaba ella sentada? ¿Por qué la mandaste allá, señor? Porque está tatuada. Para que no la pasaras, hijo de tu puta madre. No, lo que pasa es que fuimos a ver la obra de Anastasia y la idea era de que si iba yo con ella allá, ella me venía a acompañar aquí. Pero fueron los lugares que encontramos. Ah, véngase. A ver qué pasa el señor. Pero siéntalo lejos de la hija, no le voy a dar una cachetada aquí a medio. Ahorita nos dice qué tal está Anastasia de Sweden. Siéntese, señor, por favor. No, siéntalo. Allá, ¿de qué lado? Sí, ¿de qué lado mejor? A ver, don, yo soy discapacitado, sí, agarre su no queremos silla. Que le pegue a la niña. Siéntese, por favor, señor. Sí, no, sí que le pegue, dice la... ¿Qué onda, don? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Usted no sabía que su hija estaba tatuada. Realmente, ya me lo imaginaba. Ah, ahí está. Los modelos. Pinche escuincla. ¿Y usted alguna vez se lo prohibió? No, nunca, ni lo haría. ¿Usted no le prohibiría nada? Ella está en su libertad de hacer lo que quiera. Su vida, su cuerpo, con quien quiera salir. Si quiere abortar cuatro veces, su pedo. Menos con Roberto. ¿Le gusta Robert Pattinson? No. ¿Qué tienes tatuado? ¿Qué estás...? Tengo una Chihiro, unas estrellas, Ah, son varios, ¿eh? Sí. Uno que dice, mi papá es puto. Toma eso, jefe. Así. Tengo unas monas chinas de un manga que se llama Nana. Y tengo unas flores aquí y algo que está en coreano. Oiga, jefe, una pregunta con todo respeto. ¿Es usted ciego? O sea, que no vive con su hijo, ¿cómo está la...? No, sí, lo que pasa es que a veces nos hacemos el ciego. Yo creo, ¿no? Nos hacemos como que no vemos. A ver, ¿cómo a qué edad cree que su hija empezó...? A tatuarse. No, ya tiene tiempo, porque hay veces, ahorita hace mucho calor, años atrás, ella con chamarra. Uno se da cuenta, ¿no? Sí. ¿Traías chamarra en el calor? Oiga, sí. Jefe, ¿nunca se la llevó a la playa algo? Sí, pero ella vuelve a lo mismo. Ella agarra luego su camino, yo el mío. Nos vemos aquí para la comida. Su traje de baño es de buzo. Sí, ¿quién sabe por qué? Está bien raro. Se pone 16 litros de bloqueador, así. Parece el Yeti, así. Parece el logo de Michelin, así de, ahora hija, tú tanto bloqueador. Ahora, mire, a lo mejor le vamos a terminar haciendo un favor a su hija. O sea, no, sin albur, o sea. Pero, espéreme. No le hagas un favor a mi hija, por favor. No le hagas. Pero a ver, ¿tiene bronca, jefe, ya de que, pobre niña, anda toda tapada con chamarras y todo allá en la casa? Pues ya tiene... Bronca de que salga... Tú, pele macizo, dice. Ya denle en su madre, don. No. Ya.
préstame el bastón para reventarla. No, no, jefe, no, no le pegue. No puede decirle, pues ya, mija, ya, ya nos enteramos aquí en el Pur de Patos. Gracias por acompañarme y chingarme la noche. Ya te va a dar gripa de estar tan tapada. Pues sí, puede hacer ya en la casa lo que quiera, estar libre. ¡El aplauso! ¡Qué gran papá! ¡Quítate la chamarra, chingue su madre! Nadia, sí, hazme un favor. Enséñale aquí en Pur de Patos los tatuajes a tu papá. Para ver su cara. Nada más los que se puedan ver del brazo. Ella solita puede cojomer. A ver, que lo vea tu papá. Pues, también fue una cosa creativa ahí que... Es el nombre de su papá en coreano. ¡Qué bonito! Mira, papi. Papi, a ver. Papi, quiero enseñarte el tatuaje que llevo escondiendo. ¿Cuántos años? 3 años, creo. Ok. Papi. Papá. Papá, ¿qué crees? Papá y tío. Papá y tío, quiero enseñarle los tatuajes que tengo desde hace como 3 años. ¿3 años? Nunca nos dimos cuenta. Pero, ¿no una vez hasta fuimos a la playa? Cada año. Es que luego ella se va por su lado, todos pendejos. Ok. ¿Cómo quedó? Como pendejo. O sea, pero totalmente. ¿Cuántos tatuajes tienes ya, Nadia? El día que conozcas a tu nieto te vas a... O sea, pero ni ese del tobillo se lo vimos. Esos son los últimos... Pero llegó con el pantalón recogido y no se los vimos. Siento que ahorita me va a decir el señor, es que no se los vi, cojo. No se los quiso ver, o sea, él dice, no, mi niña no se tatúa y sigue su vida. Y tan, tan, sí. Es mi imaginación. Yo te entiendo. Yo veo de más. Yo como papá. Bueno, ahora ella ya cumplió el compromiso tuyo. ¿Cómo te llamas, canal? Oscar. Oscar, dile, ya, hija, relájate, ya. Tenme confianza y ya no andes con chamarra todo el pinche día. Tenme confianza, hija, para todo. No pasa nada. ¡Qué bonito, mamá! ¿Para qué está la familia si no para apoyarse? ¡Eso, chinga! ¡Un abrazo! ¡Eso! Vamos. ¡Un abrazo! ¡Dese un abrazo! ¡Ay, sí! Diga, no, es tu decisión, tu cuerpo. Sí, tu decisión, tu cuerpo. Con quien quieras salir tú. También. Tu decisión. Que no te induzcan, que no te provoquen, tú no les hagas caso. Tu decisión. Ok. Ay, qué bonito momento familiar, ¿eh? O sea. Sí. Hoy ha habido momentos familiares. Siéntate, porque ahora le toca a tu papá confesar algo. ¿Te molestaría que anduviera con una de estas chavaseñoras de aquí? Chavaseñora. Bueno, ahora tengo algo que confesarte, hija. Tú eres de un segundo matrimonio. Tengo otra esposa, dice. Tengo otros hijos, dice. Sí, adivina cuál es tu otra mamá. Bienvenidos a... ¿Quieres tu otra mamá? No, pero ¿qué? Bienvenidos a ti, es otra mamá. Bienvenidos a un juego que se llama... Bienvenidos a las... ¿Tienes tatuajes que no sepan tus papás? Sí. Vamos a inaugurar ya esa sección. ¿Y te vas a hacer más tatuajes? Sí, todavía. Sí. ¿Mamá Dora sabía que tenías tatuajes? Sí. O sea, no me dejaba ser más chavita. O sea, su edad yo creo que sí me hubiera matado, pero me los hice ya como a los 28, más o menos. Sí, es cierto. A ver, mira, pregunta a mamadora rápido, nada más. O pásatela en una de esas. Usted todavía está casado, ¿verdad? Sí. ¿Ya conoce a mamadora? Ya la vio. ¿Qué opina de que esté bien tatuada esa cabrona? Pues la verdad, no quería que se tatuara. Y se tatuó la cabrona. Así como ella. Hija de la chingada, dígale. Pendeja. Perdón, yo soy de Veracruz. Ya ve, luego no hay papás tan comprensivos, don Oscar.
Agradece, Nadia, que tu papá sí te respondió bien. ¿Algún otro reclamo que quiera hacerle a esa pinche hija? Pues, la verdad, no me gusta que fume marihuana, pero veo... No, es que de veras, yo veo que la relaja mucho la marihuana, por eso... Ya salió cuando eres bien marihuana. ¿Y nietos, señora, qué onda? ¿Cómo? ¿Nietos no le va a dar? No, dice que no quiere. Ni, ¿ya no puedes? Ni marido. No tienes quiere. 40, pero... No quiere. Embarazo... De abuelita. De riesgo. Un mapo favor, no, ¿qué tiene? Le dicen embarazo geriátrico, ¿ya? ¡Mapo favor! ¡Mapo favor! ¡Es don Oscar, mapo! ¡Un mapo favor, ¿qué tiene? La onda es que tu mamá no esté sola. No, tengo otra hija que tiene dos. Tengo dos nietos. Ella dice que no, que porque es una gran responsabilidad traer una criatura al mundo. Y luego se tatúan y todo, ¿no? Sí, ¿o no? Sí, sale marihuanos. Y luego no hacen caso y son unas hijas de la chingada, entonces no, para qué. Y dice la señora, y salen marihuanos aparte. Salen no, marihuanotes. Pero mire, ahí está don Oscar, la suya por lo menos no es marihuana. Que yo sepa, no. ¿Quién sabe? Bueno. Ahora me queda claro, don Oscar, que usted no se entera de ni madres. Bienvenidos a Mi Papá No Sabía Que Fumo Marihuana. Oiga, señora, ¿y sí sabe que su hija es lesbiana y que esa es su novia, la del medio? No es lesbiana. No, ya quisiera. Son amigas, no. Ella siempre ha tenido muchos novios. Así decía un tío que iba de viaje con su amigo y eran putos, la verdad. Pero qué chido que vengan en familia a disfrutar este programa. Gracias, señora mamadora. A ver, déjame hablar, no más tanto con nadie. Precisamente porque me gusta que digan groserías. Libera el alma, la verdad. Ay. A huevo, pinche vieja. A huevo, mamadora. Nadia, ¿ya no hay nada, ningún secreto que tengas con tu papi? No. ¿Marihuana no? No. ¿Alcohol? Pero no. ¿OnlyFans? No. ¿OnlyFans? Papá, tengo OnlyFans. Tú luego, OnlyFans, de ¿no? pies. No. ¿De OnlyFans de pies? Luego, a ver, pero no, ahorita no. Está bien, Oscar, es una niña sana. Es una buena niña, la verdad. No son tantos tatuajes. Solo los tatuajes que yo sepa de ella. A ver, una última, esta es importante, don Oscar. ¿Perreas? Cuando una está enfiestada. Sí, y usted no va a juzgar, ¿no? Usted era pachuco. Bailaba mambo. Tiene que recordarlo. Sí, ¿se acuerda cuando se iba de Charleston? Así, no, una cosa. No, oiga, no, pues qué chido que nos acompañaron esta noche para platicar. Descubrimos muchas cosas que no esperábamos, Aranza. Sí. Aranza, no la veas con odio a nadie, ¿eh? Ya te vi, ya. No. ¿Es tu inspiración? ¿Por qué? ¿Para tatuarte? Sí, claro. Para tatuarme. ¿Ya tatuaste tu colibrí? Sí, ya. Mi colibrí con el bebedero de copa. Sí, con vino. Ya tatuaste tu copa. Se escuchó como copa menstrual, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Oigan, pues ojalá nos visiten una última vez antes de que les dé la menopausia. ¿Estaría padre? Pues tenemos unos 10 años todavía. Pues. Unos 10 añitos les queda, sí. Todavía unos 10 años. Sí, la verdad es que sí, tío Robert. Güey, estamos en esta edad, o sea, no nos podemos criticar. Team los 80s, forever. Vamos a ser jóvenes por siempre, todos los del 80. No como esta escuincle ahí que nació en el 2000 ahí. Apenas está viviendo. Ah, naciste en el 2001, ¿verdad? En el 2000, pero nací en diciembre. Por eso estoy... Apenas, el tío Robert, apenas. A ver...
Y apenas te puedo inscribir a un curso personal que tengo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, Nadia, Aranza. Despídete las otras dos porque ya no me acuerdo cómo se llama. Hasta luego, Jessica. Hasta luego, Denise. Soy casado. Don, aquí los fieles, ¿sí o no? A huevo, los señores fieles de este lado. Pues nada. Gracias, don Oscar, y gracias por ser un gran fanático, El mejor. Siempre. ¿Sabe qué es lo más cabrón que puede ser un fanático? Dime. Hacerse mi suegro. No. A ver, ¿por qué luego piensan que uno va a decir la cochinada? Porque no le gusta la tele. ¡Viejo cochino! ¡Viejo cochino! ¿Tú por qué no gritas? Estoy gritando. Está apoyando. A ver, grítame, viejo cochino. ¡Viejo cochino! Ya vámonos antes de que se ponga peor. Esto es La Logia Pururú Parará. Volvemos en un instante. Cuando yo diga pururú, dirán parará. ¡Pururú! 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 Vamos a presentar a la mesa de esta noche, muchachos. ¿Están listos? Reciban con un fuerte aplauso directamente desde Iztapalapa. Mi hermano, mi amante. ¡Ey! Verdades no, pendejo. ¡Reciban al Chaparro Salazar! Hoy, muchachos, tienen la fortuna de que es Jueves Santo y sí vino la maestra. ¡Ella es Alexa Suárez! Directamente desde un pequeño pueblo de Morelos, él es el Cojo Feliz. Y reciban, como se merece, al tío Robert. Hoy vamos a tener dos comediantes colombianos y uno de Monterrey. Así que reciban en ese escenario al primer comediante, él es Camilo Cocu. Buenas noches. Quiero aclarar cosas, listo. Lo primero que quiero aclarar precisamente es que no soy Cepillín, mi gente. Pero es que me quito el sombrero y ya todo el mundo comienza a decir que soy Resortes. Ay, mamachita, yo no, soy colombiano. Ah, Bruno, el de Encanto, una profecía. No me hablen de Bruno, parce. No. Muchas gracias. Lo otro que quiero aclarar es mi nombre. Es Camilo Cocu, no Goku. No tengo nada que ver con Dragon Ball Z. Bueno, si tuve una novia parecida a Majin Buu. Se comió a todos mis amigos. Pero nada más. Evidentemente, como se pueden dar cuenta por mi acento, soy colombiano. Vengo de la tierra de Karol G, la bichota. Vengo de la tierra del maestro Fernando Botero. Vengo de la tierra de Pablo Escobar. Pero no voy a hablar de cocaína, ¿ok? Hoy quiero probar otras líneas. ¿O quieren chistes de cocaína? ¡Sí! ¿Quieren chistes?
Si quieres chistes de cocaína, gana así. ¿Quieres chistes de cocaína? Sí. Ah, gonorreas, les gusta el humor blanco en polvo. Tengo tres líneas de cocaína familiar, así va, pues. Yo voy a preguntar y ustedes responden, ¿en qué? Ok, listo. ¿En qué se parece la cocaína a los tacos que venden ahí en las estaciones del metro? ¿En qué? En que si es buena, te hace cagar. Los que saben de tacos se entienden, ¿cierto? ¿En qué se parece la cocaína a la Virgen de Guadalupe? ¿En qué puro ñero se la encuentra en la esquina de su barrio, parce? Gracias, gracias. Una señora en estos días toda ofendida dice que la Virgen es pura. Y yo, y la cocaína colombiana también. ¿En qué se parece la cocaína a los reality show tipo La Casa de los Famosos? En que la consume puro pendejo, parce. Mi gente, soy de Medellín, Colombia. Pero no soy de la zona fresa, nada de eso. Soy de barrio. Mi barrio se llama Granizal, acá está tu hijo. Mi barrio en Granizal, en Medellín, Colombia, tiene fama de ser un barrio violento. Va a agarrar uno un taxi en el centro de Medellín, le dice uno que para Granizal, y el taxista que responde, yo por allá no voy. A mí lo que me da rabia es que el taxista vive en Granizal, juega fútbol con uno los domingos y yo por allá no voy, gonorrea. Bueno, extraño mucho a mi barrio, pero hay una cosa que no extraño, y es que mi barrio es muy ruidoso, parce. Uy, vea, eso es uno en Granizal un domingo por la mañana queriendo descansar hasta las 9 de la mañana, y eso es horrible porque se mezclan los ruidos del cura dando misa, los vecinos escuchando reggaetón, los vendedores ambulantes. Es uno allá cuando escucha disque, hermanos, hoy es tiempo de encuentro, hoy es tiempo de paz. Hoy, y entra un reggaetón. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como rasta, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, hermanos, nos volveremos a encontrar con Jesús, que en medio de la cruz dijo, aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios. Por eso, hermano, te invito a que leas la palabra de Dios donde dice que María, la madre, es una gatita que le gusta el mamo con todos los malos aliados. Y eso sí, mucho cuidado con cometer pecado, porque si cometes pecado, irás al infierno. Y en el infierno se compran colchones, tambores, refrigerador y martillazo en el ano. Prum, prum. Halo bien. Estoy muy feliz de estar en México. Llevo aquí ya... De pronto aquí hay gente de migración. No, el señor tiene cara de decente, no. Llevo 2 años en México. Parce, y estoy enamorado sobre todo de Ciudad de México. Ustedes son una gente hermosa, muy hospitalaria. Aquí en Ciudad de México me han robado el corazón, el celular, la cartera, la bicicleta. Soy de ustedes prácticamente, parce. Pero les digo algo, yo amo a México desde antes de estar en México, porque a nosotros los colombianos nos conectan mucho con este país a través de los medios de comunicación, el narcotráfico, los feminicidios, ¿cierto? Pero yo amo específicamente a México por todos los aportes que le han hecho a la televisión latinoamericana, y me refiero a las traducciones de las películas y las series en otros idiomas. Parce, ¿qué sería de nosotros los latinoamericanos sin ese trabajo tan bonito que ustedes han hecho? Nos tocaría conformarnos con las traducciones de los españoletes, esta, que no molan. Parce, no iríamos a ver Mi Pobre Angelito, iríamos a ver disque Solo en Casa. No diríamos El Guasón, diríamos El Broma. Pícoro Daimaku no haría el Masenco. No, nada de eso, haría disque el Rayo Penetrador Mágico.
O que a nosotros los colombianos nos tocara hacer ese trabajo que ustedes han hecho acá, parce. ¿Se imagina, por ejemplo, Dragon Ball Z versión colombiana, loco? Goku convirtiéndose en Super Saiyajin, allá en Namekusei, peleando con Freezer, diciéndole: ¡Ey, Freezer, gonorrea! ¿Mataste a Krillin? No, me ay, vos sí sos un hijo de puta. ¿Sabes qué? ¡Tomaste carechimba! ¡México, los amo! ¡Los amo, México! ¡Los quiero mucho! ¡Muah! ¡Qué chimba! Y me despido diciéndoles... ¡Ay, mamachita! No, Camilo, Cocu, parcero. Oiga, no, finalmente me voy diciéndoles que si bien los quiero muchísimo, si bien mi espíritu es colombiano, debo decir que mi corazón es mexicano y mi bolsillo es venezolano. ¡Dios les bendiga! Gracias, Camilo Cocu, fuerte el aplauso, Marqueteatros. ¿Cuánto tiempo siendo legal en México, mi carnal? Duré 20 días. ¿Cuántos años viviendo en México? Dos años. Bien, bien. Oye, ¿qué es lo más chingón que te ha parecido este país? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Parce, la escena de la cultura. Me quedé aquí por el arte. Vine aquí por el amor, la novia me dejó, pero me quedé por la stand-up comedy. Ah. ¿Cómo llegaste a México? En avión. Legal. Bien, bien. ¿Por qué te quedaste? Por la cultura, por la stand-up comedy, por el tío Robert, por el cojo, por el chaparro también. Los amo. Y a ti no te conozco. Pero sé que eres una mujer grandiosa. Y te quiero conocer. No soy sincero. No. Que se viene el tío Robert. ¡Seu! ¡Más! ¿Estás listo, colombiano? Yo me doy mi puto tiempo, chingada. Dios, devuélvenos a Fabián y llévate a Camilo Cocu. Al Resortes le quedaba grande el traje y a ti el escenario. ¿Qué pedo con Enrique Bumburi cero positivo? Dice México que no seas lame huevos. Puro pendejo viene con sombrero. Te llamas Camilo, tu papá no ha de ser tu papá. Eres como si Pedro Navajas fuera Pedro Puñal. ¿En qué se parece la cocaína a Camilo? ¿En qué da pena consumirlo? Estás más ridículo que encontrarse cuatro gemelas. No sé si te viste más pendejo haciendo tu rutina o queriéndote ligar a Alexa. No manchen, banda, ¿quién le arrancó las alas a este pinche zancudo?
Qué difícil hacer comedia frente a mi suegro. Atentamente, anónimo, porfa. Ah, don Oscar. Tú más que Pablo Escobar, pareces Pablo de Escoba. $1,240 y no pudiste comprar un peine y jabón. Eres como si existiera un Pokémon que se llama gonorrea. No sabía que Flor Amargo estaba transicionando. No se arma. Atentamente, mamadora. ¿En qué se parece la cocaína a tu rutina? ¿En que no la queremos en México? Ay, ojalá fueras la señora de Taxco. Es como si Kylo Ren hubiera nacido en Nicaragua. Es como si Jaya Binks hubiera nacido en Colombia. No digo que tu rutina está mala, pero hasta me dieron ganas de suicidarme. ¡No al suicidio! ¡No al suicidio! ¡No al suicidio, eh! Tu rutina está más pendeja que nunca haberle visto los tatuajes a tu hija. ¡Un aplauso, bandita! Vámonos ahora con una comediante colombiana. Otra. Reciban con un fuerte aplauso a Silvia de Frente. Gracias por ese aplauso tan hipócrita. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Sí, hablo diferente a Camilo, ¿ok? Se nota. ¿Por qué? ¿Por qué hablo diferente a Camilo? No, a ver, bebé, no es porque, otra, no. No, ¿por qué? Porque yo no soy drogadicta. Soy de Bogotá, ¿ok? No tengo ese acentico paisa, soy rola. No tengo ese acentico paisa, tengo este acento. El acento paisa tiene algo sexy, ¿no? La gente que te habla Ave María, pues hombre, ¿verdad? Esa gente no coge, esa gente hace el delicioso, ¿verdad? Pero yo tengo este acento, ¿ok? Yo no hablo así de sexy, yo tengo este acento de Betty la Fea. Y eso es lo que hay, ¿ok? Eso es lo que hay hoy, ¿ok? Ya, ¿no? En verdad, el paisa sí es sexy. No en el caso de Camilo, porque ya lo vieron. Pero sí es sexy. O sea, esa gente que te dice, hola, pues, mi amor, ¿verdad? Miren, vamos a hacer un experimento. Voy a decirte algo en mi acento bogotano y luego te lo voy a decir en paisita, paisita de paría, pues hombre, como la novela, ¿vale? Y vas a ver la connotación sexual que tiene el paisa, ¿ok? Es impresionante, van a ver todo el mundo, me crecen las tetas, todo, ok, vas a ver. Bogotano, bogotano, ¿de dónde eres? De Ciudad de México, los de Ciudad de México me caen muy bien, hasta ahí, ¿ok? Paisa. Hola amor, ¿de dónde sos? ¿Sos chilango? Te la chupo. Lo mismo, exactamente lo mismo.
Te la chupo, dijo mamadora. Bueno, ya. Ay, amo a mamadora. Bueno, ¿qué más les iba a contar? Les iba a contar más. Amo México, los amo, amo Ciudad de México, me encanta caminar por la calle, pedir un mezcal, los cables de luz, ahí, me encanta. Cables de luz colgando por las aceras de Ciudad de México, ahí cortando, ¿quién los cortó? No lo sé, me encanta, es como, ¿a quién quieren matar? No sé, a un ciego, ahí está, un vergazo eléctrico, no sé. Es increíble. No, y me cae muy bien la gente. O sea, en verdad son gente muy chévere, gente increíble. Me encantan los hombres con gel. Mírate. ¿Cuánto gel, México? ¿Cuánto gel? Manos. ¿Quiénes hoy se pusieron gel? ¿Quiénes? Pomada, cera, sí, con orgullo. Tú, desde acá te veo brillar. Ahí, sí. El ahí todo mirándome como tiembla y no me despeluco. ¿Cuánto gel, México? ¿Cuánto gel? Vivo en España y uno creería que donde hay tacos hay mexicanos. ¡No! Es donde venden Extreme. Ahí, huevón. ¡Mucho gel! Así los identifican. Pero te ves muy bien, te queda muy bien. No se mojan, no penetra, ¿no? Estaba lloviendo el otro día y yo dije, me voy a parar aquí debajo de un señor con gel. Y le dije, help me. Pero me encanta que usen gel, creo que aísla la electricidad. Bueno, ¿qué más les cuento? Ah, es verdad. Vivo en España. ¿Alguien afuera de México hoy aquí? ¿Alguien de afuera? ¿No? ¿Nadie? Solo gel. Ok. ¿Allá atrás de dónde? De Florida. ¡Wow! Eso es casi México, amiga. Casi. Pues es que hay más mexicanos ahí en Florida que en Condesa. Bueno. ¡Oigan! No, es verdad que vivo en España. La he pasado muy bien, me he metido en problemas por muchas cosas. Hay palabras que son diferentes. Por ejemplo, la palabra correrse. ¿Saben qué significa correrse en España? Dilo, señor con gel. No sabes, te falta gel. Chilango, que te intimidaste con mis tetas, ven. ¿Qué significa correrse en España? Venirse, muy bien. Venirse. Para nosotros correrse es moverse a un ladito. Ya entenderán el problema cuando me dicen córrete. Llegué a clase, fui a estudiar realmente, llegué a clase, había puestos fijos. Y cuando llegué había alguien ahí sentado en mi puesto. Y me le acerqué así, toda prudente, y le dije, oye, córrete. Y se voltea a mirarme y me dice, ¿cómo? Y le dije, sí, o te corres tú o me corro yo. Porque los dos, eso no pasa. Y también estaba otra cosa que les iba a contar. Estaba en una fiesta y vino un suizo, me levanté un suizo, ¿cómo se dice eso? Vino un suizo a coquetearme, ¿no? Entonces yo dije, qué bien, los papeles. Entonces se me acerca y me dice, hola, ¿de dónde eres? Y le dije, soy colombiana. Y me dice, no pareces. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque eres blanca. Pareces gringa. Y gringa, no como los de la Florida. Y entonces yo me volteé y le dije, ¿y tú de dónde eres? Y me dice, soy suizo.
Y le dije, no pareces. Y me dice, ¿por qué? Y yo, porque eres pendejo inculto. Pareces gringo. Bueno, eso fue todo mi tiempo, ¿verdad? Sí, sí, soy Silvia de Frente. Muchas gracias. Rostenme. Tengo miedo. Silvia de Frente, siéntate, por favor. Fuerte el aplauso, Marque Teatro. Silvia de Frente. Muy bien. Oye, ¿cuál es la principal diferencia de un rolo y un paisa? De un rolo y un paisa. Yo creo que la calidad de las arepas. ¿Que esas no son venezolanas? Marica. No, no, bebé. Las arepas son colombianas. Los venezolanos las rellenaron. Ah. Sí, de nada, ya de una. Oye, también hay mucho colombiano aquí en México, ¿eh? ¿Sí sabías? Hay una comunidad muy, muy grande, sobre todo en los tianguis de goteros, pero esa es otra historia. ¿Sí sabes qué hacen ellos, no? No. Cuéntame. ¿No sabes qué hacen los colombianos, los goteros, aquí en México? ¿Goteros? Ajá. ¿Los que prestan plata? Ajá. ¿Y luego te extorsionan por...? Ajá. Ay, oigan, a llorar al baño. Cualquier cosa, ya. Pues vamos a ver si tú no lloras al baño después de que venga. El cojito feliz. Fuerte el aplauso, cojito. Por favor, Marque Teatro. ¿Me puedo quedar con esto? No. Eso es con respeto, ¿eh? Es con respeto, es con respeto. Hijos de la chingada, pero bueno, aquí va. No todas las colombianas tienen las nalgas como Shakira. Es... Todo lo que le pusieron de frente se lo quitaron de culo. Si fueras mula, te cabrían muy pocos globos. ¿Y estos 10 gramos de cocaína? Lástima que seas tan grande. Atentamente, anónimo, porfa. ¡Qué grosera! La quise saludar y se pasó de frente. Silvia de Frente es como las conchas Bimbo del metro. Todavía están buenas, pero caducan pronto. Dio más risa el cojo enojándose porque Camila no es su hija. Que regrese el colombiano con más culo. No, el anterior. El flaco. Era un chiste de que el otro tenía menos culo. Es más divertida la morra cristiana cuarentona que no es divertida. Perdón por lo de los cables, pero en México sí hay energía eléctrica. ¿Dónde compraste tus tenis que parecen de mujer trans? Atentamente, el cojo. No deslumbró su talento, pero ¿qué tal la frente? Con razón trafican droga porque chistes no pueden. ¿Quién tiene más culero el pelo? A, el cojo. B, Camilo. C, Silvia. Y D, la señora mamadora. Un aplauso para Silvia de Frente. Vamos. Esperen tantito. Vamos ahora sí con alguien muy nalgón, directamente desde Monterrey, Cacho Cantú.
¿Qué pasó, pues? Manas, yo sí estoy bien culona, güey. Sí estoy traficando drogas. Y ni modo, preciosas. Yo soy Cacho Cantú, ya sé que ya sé. Gracias, preciosa. Yo también, pero tienes vagina. Dos con vagina, ¿por qué? ¿Dónde está el pitudo que se va a animar hoy? ¡Ahí hay un pitudo! ¡Ya lo presumieron! Muy bien. Yo voy a seguir vendiendo paletas Tootsie Pop en el baño, bebé, a 5 pesos. Y 200 si me quito la dentadura, preciosa. ¡Claro! ¡Aplaudamos, aplaudamos! ¿Sí? ¿Qué tiene? Vamos a divertirnos esta noche. Oigan, pues sí, pues yo también soy extranjera. Soy de Monterrey. Sí, nosotros nos creemos ya la Florida, ¿no? O sea, ¿verdad? Ya las más gringas del planeta Tierra, güey. Chingado. Pero ya me estoy adaptando acá, ya digo las cosas que ustedes dicen. Ya digo, qué rico está el aire acondicionado, qué rico pega. Claro, preciosa, ya no digo clima. ¿Sí me explico? El ventilador, wow, y ese léxico, preciosa. Claro, lo aprendí acá, ya llevo 3 años viviendo en la Ciudad de México. Claro, preciosa. Ya soy el más chilango del mundo, me vine en Metrobús ahorita. Obviamente me vine en el último vagón. Me pudiera ir yo en el primero, pero mi discapacidad es no visible, ¿sí me explico? El tema es que yo tengo el culo de capacidades diferentes. Claro, precioso. Claro, y ya cuando le meto cocaína, ese truco se llama la donita bimbo, preciosa. Claro, tú le das un mordisco y te dejo la orilla rellena. Ni modo, preciosa. No vas a poder decir que no comiste dona. Oigan, pero en alguna ocasión fue muy difícil vivir en Monterrey porque en Monterrey son homofóbicos. ¡Aquí tenemos gente homofóbica! ¡Ah, cabrón! ¡Un putero, güey! Oigan, no, relájense. No es para tanto. Sí, un fuerte aplauso a la homofobia. ¡Qué padre! A mí no me maten, ¿eh? No soy tan gay. ¡Fotofobia! Ya les entiendo. Oye, ya soy chilango, güey. Ya pido cosas extravagantes que en Monterrey hay. Por ejemplo, el otro día pedí agua de carambola. Y yo en Monterrey estaba acostumbrado a decir, carambolas, no hay agua. Fue difícil vivir en Monterrey por la homofobia, güey. Y como a mi mamá, como que yo siento que siempre le caí gordo, güey. ¿Sí me explico? O sea, mi mamá no es mala, pero mi mamá hace algo que yo llamo culeradas. ¿No? ¿Quién de aquí su mamá le hace culeradas y quedaron traumados? Claro, preciosa, varios, varios. Y el día de hoy me voy a atrever a contar ante las cámaras la culerada más grande que me hizo mi mamá. Mi mamá me metió en la escuela pública, güey. ¿Quién de aquí estuvo en la escuela pública? ¡Ah, cabrón, los homofóbicos! ¡Ayúdenme! Oye, me metió en una escuela pública, está bien, no pasa nada, pero imagínense yo en una escuela pública, güey, desde chiquito, chaparrito, gordo de a madre, rosa, y joto, güey, pinche combinación perfecta para valer madre en toda mi vida, güey. Yo voy a escribir un libro que se va a llamar ¿Cómo fracasar en todo pero tener un cutis divino? El tío Robert va a sacar su versión, pero de papadas, ¿no? Claro, preciosa. Esa se entrena. Claro, preciosa. Envidiable, envidiable. Que le pongan tantita papada a la rodilla del cojo a ver si se componen. A ver si se componen de su comedia. ¡Ay! Ay, no, ahorita me van a sacar una pancarta. No cancelen la comedia. No, te cancelaron a ti, bebé. O sea, ¡
Se va a desquitar la perra. Ya estaba yo en la escuela pública, güey. Normalmente en las escuelas públicas hay un personaje que te hace bullying. Yo sé que esto no está bien dicho, pero yo no escribí la regla. Simplemente así sucede, ¿sí o no? Que normalmente la persona que te hace bullying en la escuela pública, pues es de un color un poquito más... Pues cafecito, no pasa nada, bebé. No pasa nada, pero café como de otro país. Otro país tipo Tepozotlán, no sé, un país de esos. Tepozotlán. Alexis se llamaba el hijo de su puta madre, güey. Todavía me acuerdo, güey. Y me acuerdo del día que más me hizo bullying, porque no sé si sepa la gente de escuela privada, pero en las escuelas públicas, al final del salón, hay un pizarrón que decoran dependiendo de lo que se festeja en el mes. ¿No? Que si es Día de la Madre, ¿a ti qué me diste tu vida, tu amor y tu espacio? Florecita, florecita. No se celebra nada. Pon el Día del Lápiz, preciosa. Tú decora. Es el Día del Padre. ¡Esos culeros no! ¡A esos culeros no les pongan ni madres! ¿Por qué no festejan el Día del Padre, güey? ¿No le quieren recordar al niño que a lo mejor no sabemos dónde está? Oye, y ahí estaba yo parado en la puerta. Un día era Navidad, me acuerdo clarito. Estaba decorado con este Santa Claus con chinches que huele a cartón el hijo de su puta madre, ¿saben cuál? Oye, y ahí estaba el Alexis, güey, agarró la guirnalda dorada, se la amarró en la cabeza, no se creía Goku el pendejo. Y yo ahí parado en la puerta, todo gordo, joto, mantecoso, rosa. Y este güey, ¡ah, Super Saiyajin! ¡Miren, Majin Buu! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Pues no, me metí una patada en los huevos, güey. La verdad que ni me dolió porque tengo los huevillos chiquillos, ¿verdad? Pero tenía que hacer la faramalla preciosa, claro. Ese es todo mi tiempo el día de hoy, muchas gracias. Yo soy Cacho Cantú, de Monterrey, gracias, me la pasé muy bien, chicos. Monterrey, Nuevo León, fuerte el aplauso a Cachito. ¡Eso! ¡Sean felices! ¿Es tu primera...? Eso, bebé, yo también. ¿Tu primera o tu segunda vez aquí en Puerto? Esta es mi segunda vez. Y te voy a decir del gran error que cometí, perra. Porque yo me subí la primera vez y yo sentí que me había ido muy bien. Y ahorita busqué el video para no repetir el chiste, ¿verdad? Porque pues no cambiamos de rutina tan seguido, ¿verdad? La mediocridad preciosa. Y había 34 comentarios, dije, los leeré. Y sí los leí. A ver, comparte. Me caga su voz. ¿Qué hago, bebé? ¿Qué hago? Me opero de las cuerdas bucales. Me hago una feminización bucal. Voy a ser trans voz. Barítono, así. Se escucharía verga, ¿eh? Ah, sí, también a la entraría, ¿verdad? Que tiene. Ahora sí. Oye. No sé si es el de la ruta de la garnacha o de las hilnachas. Ay, ah. Estás precioso, mi amor. Oye, Cachito. Pito de perro. Sí tiene, como de colorete. Hace rato grabamos el especial como desde ALV, el contenido privado que usted no paga. No lo pague, no está tan padre. Lo graba con cámaras más pinches, ¿sí me explico? Y quisimos despedir con un beso de tres. El Chaparro estaba bien puesto y se culió. Bueno, propongo que Chaparro y tú se den un beso. Si tanto se lo querían dar, si tanto se lo querían dar. De tres. Ustedes lo quieren dar. Ustedes lo quieren dar. Beso de tres minutos. ¡Ay, ya! A ver, Cacho. Dime, bebé. ¿Te coges, casas o matas a cojo, tío y chaparro? Cojo, tío y chaparro.
Yo la verdad te voy a decir una cosa. Me casaría con el cojo para cogérmelo diario. Eso sí. Aparte porque ya lo he visto en boxers. Tiene pito fracturado. Así. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Como que así y luego la cabeza. Así. ¿Qué color tiene su pito fracturado el cojo? No, fíjate que no lo vi, o sea, lo vi nada más a través del boxer, pero yo me imagino que tiene pito capuchino. O sea, así como que va cambiando de color, ¿sabes cómo? Así como el capuchino. Y en Italia, después de las 12, no te lo puedes tomar. Mato al chaparro porque no le veo futuro. Y me cojo así. ¿Y así lo querías besar, pendejo? Ay, qué lástima. Y me cojo al tío porque siento que se la metes y se hace como una madriguera. Aquí te la guardas así. Así. Como que nada más te apoyas. Como una hamaca, ¿no? Y el pito. Pues mira, lo mataste y ahora él te viene a coger. Chaparro, ¡ay! Salazar. ¡Chaparro! Escuchen a LB. Vete a la verga, Cacho Cantú. ¿Cuántas mamadoras se van a subir hoy? Te dije, pa' que chingues a tu madre, Cacho. Le preguntaron al SIDA que con quién cogía y a quién mataba, ¿y qué crees? Hay que irnos a hacer un examen de VIH porque este gay nos cogió a todos. Pues me habrán cancelado y todo, pero no huele a caca cuando cojo. Atentamente, anónimo, porfa. ¡Qué cagado estuvo! Atentamente, alguien después de coger con Cacho. Personas que se comen 8 kilos de carne de una sentada. Abro hilo. El cerro de la silla lo hicieron para que cupiera tu culo. Qué difícil escribir con el pito parado. Atentamente, Jorge el Gay. Si tu papá fuera el papá de Nadia, se daría cuenta que eres gay hasta los 30. Cacho es tan norteño que a veces se chinga un burrito. ¿Qué? Eso no es culo, es un jardín de niños. Hablamos de mecos. En ese culo cabe tanta cocaína que cabe Camilo Cocú con 2 kilos en el culo. Una matrioshka de mulas.
Escuchen, ALB. Con todo y todo, eres menos puto que el cojo. ¿Dónde está el pitudo? Atentamente el cojo. Y esperamos de todo corazón que ojalá pronto te hagas muy fan de Nirvana. ¡Un aplauso para Cacho Cantú! Y el aplauso para ti. Y el aplauso para toda la mesa de la logia. Alexa Suárez, Chaparro Salazar y Lalo Villar. Esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que hayan disfrutado de este fin de semana que nos regala la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mamadora, ¿le gustó el programa? Me encantó. ¿Vendría otra vez? Claro que sí, con mucho gusto. Llévala al cine contigo, güey. Tú eres mamador y ella mamadora. ¿Vendría aunque le estén grite y grite, mamadora? Sí, me gusta. Pues sabes qué, mamadora. Una, dos, tres. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¡Listo! Eso es todo por hoy. Fueron un publicazo. Muchísimas gracias. Nos vemos la que sigue. Hasta luego. Gracias. Chido, chido. Bye, niña. ¿Te portaste bien?